Cinemanía, soy Chema Mansilla desde el dojo secreto de Bazinga. Esta semana os traigo dos juegos muy esperados y un concurso de libros de la Factoría de Ideas. El primer juego del que os voy a hablar es Street Fighter X Tekken, es el nuevo crossover de los personajes de Capcom con los personajes del juego de lucha de Namco, y es un juego del que no esperábamos demasiado después de una mezcla rara como fue aquel Capcom vs Marvel que hemos probado recientemente, que nos dejó un poquito insatisfechos. Y la verdad es que después de jugar la nueva entrega de Street Fighter con esos gráficos 2D y medio, como lo llaman ellos, con ese acabado de dibujo de cómic, no estábamos muy seguros de qué nos íbamos a encontrar en este nuevo crossover, y la verdad es que nos hemos encontrado una jugabilidad frenética que nos recuerda a los mejores juegos de la saga, con una cantidad de personajes increíbles y unos gráficos que, a pesar de que son exactamente iguales que los de Street Fighter 4 y que no gustarán a todo el mundo, especialmente a los jugadores más veteranos de la saga, es un juego redondo y seguramente la mejor opción de juego de lucha en dos dimensiones que habéis encontrado ahora mismo en ninguna consola. Es un juego frenético, tiene lo que más nos gustaba de los juegos 2D de lucha clásicos como Street Fighter 3 y el clásico Street Fighter 2, claro, y es, bueno, como os he dicho, una serie frenética de golpes espectaculares que no dejan de ser muy jugables y muy divertidos. Capcom ha conseguido mezclar la jugabilidad de sus juegos más clásicos con pequeños añadidos e innovaciones que mejoran la experiencia de los últimos juegos de la compañía. Además, la inclusión de los personajes de la saga Tekken está completamente integrada dentro de la estética de Street Fighter. Incluso las innovaciones de golpes que introducen estos personajes se pueden jugar como un juego de Capcom de toda la vida, y la verdad es que se disfruta como un juego de Capcom de los de toda la vida. Es una maravilla volver a poder jugar un clásico así, con unos gráficos en HD y con todos los ajustes que las nuevas tecnologías están ofreciendo en los juegos de consola. Es uno de nuestros juegos recomendados de esta temporada, nos tiene muy enganchados y nos gusta mucho la síntesis que, como os decía, ha conseguido Capcom de un juego de lucha clásico con pequeñas innovaciones, como es el sistema de gemas. Son pequeños elementos que podemos configurar cada personaje y que utilizan diferentes variantes en los combates. Puedes recibir 10 golpes y multiplicar tu velocidad, o si consigues impactar en tu contrincante 5 veces seguidas, mejorar tu fuerza o rellenar más deprisa tu barra de energía. Son pequeños añadidos que han mejorado la calidad de juego de estos juegos clásicos y la han llevado a una dimensión muy interesante y muy competitiva. Os va a encantar jugar con vuestros colegas a dobles, picaros con ellos, incluso intentar convertiros en reyes del combate vía online, entrando en una competición internacional como que se ofrece a través del juego. Es un juego muy equilibrado, es un juego muy divertido, es un juego que va a hacer las delicias de los fans de la saga. Tal vez a los más veteranos les resulte un poco frenético, ya que hemos pasado de hacer media luna hacia adelante y golpe fuerte para desencadenar una magia a tener que hacer combinaciones un poco más complicadas. A pesar de ello, no deja de ser un reto espectacular, no deja de ser muy jugable, y va a hacer, como os digo, las delicias de todos los fans de la saga. Y lo mejor de todo es que va a conseguir enganchar a nuevos jugadores. Desde aquí tenemos que deciros que Bazinga nos encanta y que estamos muy enganchados. Nos ha sorprendido gratamente este nuevo Street Fighter Tekken y os lo recomendamos a todos aquellos los que os gusta esto de machacar botones con la consola. El otro título del que os voy a hablar esta semana, aunque también nos ha sorprendido y también es de Capcom, no nos ha sorprendido tan gratamente como el Street Fighter Tekken. Os hablo de Resident Evil, Operación Raccoon City. Es un juego que tenemos muchas ganas de probar, somos muy fans de los Resident Evil, como supongo que la mayoría de los jugadores de consola, Y esta nueva entrega, que esperábamos mucho porque nos vuelve a los eventos que pudimos jugar en Resident Evil 2 y Resident Evil 3, que seguramente sean los momentos álgidos de la saga, nos devuelve a esos elementos, nos devuelve a esa ciudad infectada de zombies, y la verdad es que esperábamos una jugabilidad bueno, a la altura de los juegos clásicos de la saga, pero en esta ocasión Capcom ha querido cambiar la mecánica de survival horror y hacer algo más arcade. Nos presenta un juego de acción en tercera persona por equipos, en lo que, bueno, es verdad que tendremos que sobrevivir, intentar sobrevivir en una ciudad infectada y llena de zombies, pero hemos sacrificado el componente de terror y de miedo y ir contando las balas e intentar salir del callejón oscuro en el que nos encontramos por acción frenética en la que nos veremos rodeados por innumerables infectados en los que tendremos que regalar balas como si fueran caramelos en una cabalgata de reyes y arrasar con todo lo que se mueva. La verdad es que el juego le teníamos muchas ganas, un Resident Evil siempre es una buena noticia, pero en esta ocasión nos ha parecido que técnicamente es un poco más justito de lo que nos gustaría. Hemos jugado recientemente a otro tipo de juegos de acción en tercera persona que tenían unos gráficos más pulidos que este Resident Evil, en el apartado de iluminación, de texturas, de iluminación. En cualquier caso, no sería del todo importante, ya que bueno, Capcom ha hecho un buen trabajo, como siempre, con su juego. Los gráficos están muy bien, no son los mejores que hemos visto últimamente, pero está muy bien, sino que el mayor problema que tiene este título, la mayor lacra que le podemos tachar, es su jugabilidad. Los personajes no terminan de reaccionar bien, es un poco complicado moverse en la acción, más cuando la cosa se desborda y tu supervivencia depende de lo rápido y lo hábil que seas manejando a tu personaje. En esos momentos es cuando llega a ser desesperante, ya que tu personaje hace cosas que no son exactamente lo que tú quieres hacer y algunas veces ni siquiera se parece. Y es una lástima que bueno, un control un tanto defectuoso que a lo mejor podría haberse pulido más, da al traste con un buen trabajo y con una franquicia tan interesante como es Resident Evil. Otra lacra que le podemos poner un poco a cuerda de la jugabilidad es su nivel de dificultad. Los Resident Evil nunca han sido juegos fáciles, pero en general tienen una línea de progresión y podía un jugador hacerse con él y completarlo dedicándole un tiempo normal, sin llegar a volverse loco ni nada por el estilo. En este caso la dificultad está bastante desajustada. Hay momentos en los que no tendremos ningún problema para ir avanzando y superando niveles, y momentos en los que puntualmente nos encontraremos con fuerzas enemigas que serán prácticamente insuperables. Es verdad que dependiendo de la configuración del equipo que hagamos podremos elegir entre diferentes personajes más poderosos y en el cuerpo a cuerpo, con más capacidad de munición, otros que son médicos, diferentes habilidades que en momentos diferentes de la trama nos ayudarán a superar diferentes retos. A pesar de eso, la dificultad en algunos puntos es extrema. Da igual el equipo que elijas porque llevas las de perder contra el enemigo. Es un tanto desesperante si a eso le sumamos lo que comentábamos de la jugabilidad y del control. A pesar de ello, es un juego que va a hacer las delicias de los fans de la saga. Tiene todos esos elementos que te han gustado de juegos anteriores. Es verdad que se ha sacrificado, como os decía, el elemento de terror y de survival horror, pero bueno, se ha ganado una dinámica de acción bueno, más divertida y a lo mejor más acorde con los juegos de hoy en día. Como os decía, la cantidad de detalles, de guiños y de referencias a los juegos clásicos de la saga, atentos a los personajes que regresan, los habéis visto en los trailers, no os voy a contar ningún spoiler, pero os va a encantar. Sabéis que queréis verlo otra vez en acción, queréis ver esos personajes, queréis volver a verles machacando zombies y vais a verlos en este juego. La verdad es que el planteamiento de este Capcom, de este Resident Evil es muy interesante, es muy original, nos parece que es una nueva previsión a la saga, que no le hace ningún daño, que enriquece a lo mejor el legado, pero es verdad que echamos de menos un Resident Evil a la altura de un Resident Evil 4 que disfrutamos tanto y que el 5 no llegó a cuajar, y que ahora esta nueva entrega va por otro lado. Tal vez Capcom debería plantearse volver a los orígenes o pulir más este nuevo tipo de experimentos. A pesar de todo, como os decía, Operación Raccoon City es un juego que va a gustar a los fans de la saga, tal vez no a los seguidores más hardcore de la misma, pero que si os gusta un buen juego de acción, tal vez deberéis probarlo. Además, Operación Raccoon City nos ha llegado con este dossier de prensa, en el que, como siempre que nos mandan este tipo de cosas, nos encanta enseñaroslas. En esta caja de contenedor de seguridad de riesgo biológico, de cartón, pero de contenedor de seguridad, se incluye una muestra del virus T, como podéis ver, no lo hemos abierto, imaginamos que no será una muestra verdadera, pero por si acaso no hemos querido abrirlo. Lo vamos a dejar a mano, nunca sabes cuándo tienes que iniciar un holocausto zombie. Y dos parches muy chulos para, como os decía con otros títulos, ponerlo en nuestras sudaderas e ir bien guapetes por la calle. Para despedirnos, y como os había comentado antes, vamos a organizar, gracias a Factoría de Ideas, un concurso en Bazinga. Vamos a regalar 5 ejemplares del estupendo libro Boneshaker, del que ya os hablamos hace unas semanas. Un libro que tiene zombies, steampunk, acción, misterio, y que nos encanta. Y solamente tenéis que responder a una sencilla pregunta, pero tenéis que ser muy imaginativos. La pregunta es: ¿cuál es vuestro libro de fantasía o de ciencia ficción favorito y por qué? De todas las respuestas que nos lleguen a través del Twitter, del Facebook, vamos a elegir las 5 que nos parezcan más originales y divertidas. Y esas 5 van a llevarse uno de estos maravillosos libros de Boneshaker. Las bases del concurso las tenéis por acá abajo en el blog, en el texto del blog, podéis consultarlas. Y desde ya, a partir de este lunes y durante esta semana, nos podéis hacer llegar vuestras respuestas. Como digo, 5 de estos libros de Boneshaker de Factoría de Ideas pueden ser vuestros, si vuestras respuestas son las más divertidas y las más originales. Y esto es todo por esta semana. Muchas gracias a todos por la visita y nos vemos en el próximo Bazinga.